Muy buenas noches, queridos televidentes. Sean bienvenidos a esta sesión de tecnología, a nuestro programa Política Económica RD. Un servidor, Juan Jiménez, tiene la oportunidad en esta tarde, ya de noche, como decimos aquí en buen dominicano, miércoles 24 de enero, año 2024. Bueno, un año con muchas expectativas, cosas buenas, proyectos, planes, sueños y metas que realizar. E invitamos a cada uno de ustedes a poder tener esas metas bien plasmadas, sobre todo escritas, en un lugar visible junto con su familia, personal, familiar y demás. Esto ayuda muchísimo a poder tener una visión, una perspectiva de las cosas que queremos en nuestras vidas. Le invitamos a hacer esto. Esto es muy importante para nosotros. Bien, en el día de hoy tenemos un tema bien interesante, no sin antes traer a la coalición lo que siempre hacemos, una cita que tenemos relacionado a la tecnología. Y una compositora estadounidense llamada... textualmente leo, llamada Libby Larsen, es una compositora que muy talentosa, con temas bien interesantes. Ella hizo mención sobre algo interesante de la tecnología. Textualmente leo: el gran mito de nuestro tiempo es que la tecnología es la comunicación. Es un mito que tenemos ahora, hoy en día, de que todo es la tecnología, está basado allí, nos comunicamos por vía de ella. Ahora bien, es cierto que tenemos muchas herramientas tecnológicas que pueden facilitar la comunicación. Ahora bien, esto no va a reemplazar nunca la comunicación verbal que tenemos nosotros los seres humanos. Principalmente cuando yo me comunico y me reúno con mis compañeros, colegas, en cualquier lugar. Y eso es algo que es bien interesante. Aplaudimos estas herramientas que podemos comunicarnos, hacer múltiples funciones tecnológicas a través de ellas a nivel virtual. Pero esto nunca va a reemplazar la parte humana de poder estrechar la mano, un abrazo, un beso, un ser querido, un allegado, compañero y demás. Esto no va a reemplazar la tecnología, este afecto tan importante. No estamos diciendo que la tecnología no es el medio para comunicarse en... merced, sino que el afecto humano es mucho más importante. Es un mito que nosotros tenemos, que por medio de la tecnología podemos nosotros comunicarnos, y es cierto, nos comunicamos y demás, por el afecto humano, la estrechez de una mano, un abrazo de una persona amiga y allegada, es mucho más especial, se siente ese calor que nosotros necesitamos como humanos. Bien, traemos, hay temas que están siempre en el tapete, estos que están en el tapete siempre hay que refrescarlo y poder orientar a la audiencia, al mundo que nos ve y nos estamos transmitiendo a través de diferentes plataformas como YouTube e Instagram, y sobre todo en Facebook. También nos comunicamos por allí en Política Económica RD, en Neutral FM. El tema que está siempre, hemos estado en el tapete, no ha bajado, ha sido tendencia durante los últimos tiempos, meses, y ahora mucho más auge porque se ha desarrollado muchísimo y se seguirá desarrollando. Y fue el debate que tuvieron concerniente a la ética, la inteligencia artificial. Una universidad iberoamericana en España, hubieron un panel que tocaron esta parte de la ética de la inteligencia artificial. Algunos profesores, 3 profesores específicamente, tocaron este tema. Y fue bien interesante. Voy a resumir, voy a darle unas pinceladas a este debate que ellos tuvieron, en la cual tuvo muchísimo éxito. Ellos haciendo mención el Día Internacional de la Telecomunicación y demás, eso fue en noviembre, hicieron este debate, lo trajo a coalición ahora porque es un tema que es bien interesante. Este debate trae un sinnúmero de interrogantes donde ellos exponen, por medio de la experiencia que tienen, de cómo esto puede afectar y puede también ayudar a la humanidad en sentido general. Y uno de estos participantes, el Manuel Masia Vergara, el director de la Escuela Politécnica Superior, eso es en España, él hace mención concerniente a algo interesante. No, antes de mencionarlo a él, hay otro colega que inicia, llamado Pablo Oria. Él dice que los seres humanos desarrollamos unos valores éticos y derechos fundamentales, esto es básico. Mientras no se establezcan unos principios sólidos en el desarrollo y la programación de estas aplicaciones, refiriéndose a la inteligencia artificial, la ética en la ciencia no estará asegurada. Me llama muchísimo la atención, consciente a los principios sólidos que estos deben tener, principios y reglamentos que deben regirse, para no salirse del control. Hemos tocado este tema, pero es promisorio, es urgente, es algo que debemos tocarlo constantemente, porque hasta que no tengamos este tipo de principios éticos desarrollados, donde tengamos políticas que se puedan cumplir, políticas que sean fuertes y rígidas para el uso de estas programaciones, de esta nueva tecnología, utilizando la inteligencia artificial, no se salga de tu control. Él dice que si nosotros hacemos esto, seguirá saliendo de la mano muchas cosas, muchas aplicaciones que están surgiendo, y esto traerá problemas en sí. Si no nos basamos en reglamentos, políticas bien desarrolladas, bien alineadas, bien documentadas, bien estructuradas, sobre todo enfocadas en poder dar soluciones éticas, soluciones favorables a nosotros los seres humanos y a las necesidades que presentamos hoy en día. Una maestra, una de las expositoras llamada Susana Purgal, ella dice lo siguiente, leo textualmente. Los principios, desafíos a los que se enfrenta la inteligencia artificial, sobre todo en el campo de la ciencia y la investigación, serían los sesgos que se pueden ocasionar derivados de los datos heredados de los algoritmos utilizados y la responsabilidad o toma de decisiones. Entendemos, estos son informaciones que al organismo ya estructurado y heredado de informaciones que vienen estructuradas, que se pueden utilizar para la toma de decisiones. A esto llamamos, o se le puede decir que son inteligencia artificial. Por ello, ellos toman informaciones ya que existen y las pueden utilizar en beneficio de cualquier toma de decisiones. Son informaciones ya heredadas, informaciones estructuradas que se han desarrollado por decisiones que se han tomado anteriormente. Entonces utiliza estas herramientas para poder traer soluciones. Ahora bien, ella dice, esto sería un problema en el caso de que la inteligencia artificial pudiera tomar decisiones en campo como, por ejemplo, la medicina. ¿Quién sería entonces el responsable de caso de un error que suceda si se toma una decisión X para solucionarla en el campo de la medicina? Es un tema bien interesante, o una pregunta interesante. Es por esto que ellos hacen hincapié en que se debe realizar esos estudios prácticos, éticos, que pueden desarrollarse para tener un enfoque para lo que necesitamos en la parte de inteligencia artificial. Ahora, hay una pregunta bien interesante donde ellos también desglosan una parte fundamental en esta sección. Dice, ¿cuál es su opinión sobre las implicaciones éticas de utilizar algoritmos de inteligencia artificial en la toma de decisiones en la investigación científica? Pablo Oria dice, una aplicación informática hoy por hoy no puede sustituir el poder de razonamiento conjugado con la ética en la toma de decisiones. La toma de decisiones implica factores tanto intrínsecos como externos. Interesante, cualquier aplicación puede desarrollar esto, pero ahora bien, él informa que nosotros debemos tomar esas decisiones y que no va a reemplazar implicará en los factores intrínsecos e internos que nosotros podamos tener de dicha información que queramos promulgar o que queramos tomar una decisión X en tal lugar. Susana Purgal, la otra profesora, ella informa que la utilización de algoritmos de la inteligencia artificial en la investigación científica ofrece ventajas y desafíos éticos. Ventajas sabemos, toma decisiones rápidas y esa información la tenemos real time y demás para el análisis. Ahora, tiene su desafío en la parte ética, de que esas informaciones te pueden tergiversar de una u otra manera para beneficiar o para degradar. Eso, tiene sus ventajas y sus desventajas. Para abordar estas implicaciones éticas es importante establecer estándares éticos, como hemos recomendado y hacemos mención constantemente, estándares éticos ya desarrollados y implementados, política bien satisfactoria, para poder tener este enfoque que nosotros necesitamos, esta visión de poder tener esos algoritmos ya de inteligencia artificial para tomar decisiones correctas, decisiones que van a ayudar a solucionar múltiples problemas que se están presentando hoy en día. Pero hasta que no se solucione esta parte de desarrollar política y estándares éticos, vamos a estar al merced consciente de eso. Se han hecho muchos esfuerzos. Este panel fue desarrollado porque ellos han tenido, a nivel mundial, se ha tenido esa preocupación. Ellos abrieron este panel a fin de que puedan traer respuesta y sugerencia a aquellas personas que pueden desarrollar esos estándares universales. Otra pregunta interesante que Manuel Masia informa. ¿Cómo cree que la inteligencia artificial puede afectar la privacidad y la seguridad de los individuos en el ámbito científico? Él textualmente dice, en las dos direcciones, de modo positivo, permitiendo detectar y anticipar a ataques y vulnerabilidades, ofuscar información, pero también aprovechándose de la capacidad de análisis inherente a esta tecnología para comprometer la privacidad de los datos y almacenes de datos. Es fundamental que los investigadores, desarrolladores de inteligencia artificial y responsables sociales trabajen conjuntamente para establecer normativas y prácticas que protejan la privacidad y la seguridad de los individuos. Cuando hablamos de privacidad y seguridad, principalmente de la información que nosotros damos, es muy crítico. Sí, hoy en día hay muchísima vulnerabilidad. Alentamos en este nuevo año que dentro de los presupuestos que ustedes tengan en sus empresas y demás, incluyan de que ya se han identificado cierta vulnerabilidad en su sistema que están trabajando, puedan volcarse y puedan tener este presupuesto para poner un párate ahí, como decimos aquí en buen dominicano. Estar preparado es cuestión de sabio. Y no podemos esperar hasta que llegue ya esta brecha que tenemos para poder solucionarla. Tenemos que hacer los planes, hacer todo lo posible por tener esas herramientas a nuestro provecho y a nuestro merced. Y es importante porque la privacidad y la seguridad de los datos hoy es muy vital. Leí hace unos días sobre cierta brecha, ciertos correos que fueron hurgados, fueron robados, ciertas cuentas del fuerte de Microsoft, donde fueron algunos correos corporativos de los gurús de ellos, fueron hackeados, fueron vulnerables por algunos ciberataques rusos. Que esas personas con la guerra que tienen por ahí en ese lado, ellos han tirado mucho fuego y han tenido que hurgar y han tratado de poder robar estos correos de contraseña de esos correos de los fuertes de Microsoft a nivel corporativo. Y es parte importante porque la seguridad, la vulnerabilidad a veces pensamos que es algo trivial de que se puede haber una brecha en X lugar, en la parte de red, en la parte de los sistemas, por entonces allí que debemos enfocarnos y volcar nuestros recursos a esas debilidades que tenemos. Un buen año, iniciando el año ya, me imagino, suponemos que las empresas fuertes y aquí en República Dominicana de igual forma, a nivel gubernamental, han trabajado muchísimo en la parte de la seguridad. Hay un Centro Nacional de Ciberseguridad acá en República Dominicana que ha abierto este servicio para ayudar a nosotros que trabajamos en la parte pública, de poder poner un stop. Y si tenemos cierta vulnerabilidad, cierta parte donde nuestro sistema está siendo atacado, este es un servicio gratuito que ofrece el gobierno dominicano, donde pueden tener la oportunidad de tener ese tipo de servicio al merced. Eso va a ayudar, ayuda muchísimo, porque en República Dominicana, aunque estamos trabajando fuertemente, el gobierno ha tenido la oportunidad de poder abarcar parte de sus recursos en todo el trabajo en la seguridad que nosotros que tenemos aquí en República Dominicana, porque ellos saben el peligro que podemos enfrentar nosotros si estamos vulnerables a ciertos ataques con ciberdelincuentes en el ciberespacio. Entonces, que ellos hacen algunas consideraciones que son buenas y válidas para que nosotros podamos protegernos en este sentido. Y una pregunta interesante dice, ¿qué consideraciones éticas deben tenerse en cuenta al desarrollar y utilizar sistemas de inteligencia artificial en la educación científica? Manuel Macías, dice, al desarrollar y utilizar sistemas de inteligencia artificial en la educación científica, es crucial tener en cuenta una serie de consideraciones éticas. Él dice, estas consideraciones se derivan no solo de los desafíos generales que tiene la inteligencia artificial, sino también de las especialidades del contexto educativo. Las decisiones éticas deben ser tomadas y evaluadas cuidadosamente por todos los actores involucrados, incluyendo desarrolladores, educadores, estudiantes, responsables de políticas educativas y una gama de personas que utilizan estos servicios tecnológicos. Esa consideración, aparte de la parte que son éticos, de consideraciones que son acreditadas y sobre todo que ayudarán al desarrollo de políticas éticas y estándares éticos para la inteligencia artificial, ayudarán a poder tener, a sacarle buen provecho, buena partida a estas herramientas tecnológicas que han venido, se han estado desarrollando y seguirán desarrollándose a través del tiempo porque son buenas, se toman buenas decisiones, se tiene información fresca, y que puedan ayudar a esa toma de decisiones para poder tomar decisión ante cualquier circunstancia en la cual estemos. Entonces, esa consideración involucra una gama de personas, principalmente estudiantes, profesores y demás, que tienen la oportunidad de ver y poder aportar mediante esos estudios que se realizan. La importancia, ¿cuál es la importancia de la diversidad de género en los equipos de investigación científica que desarrollan tecnología con inteligencia artificial? Algo bien interesante, la diversidad de género, eso es algo que está en el tapete también. A veces queremos minimizar a X otra persona y no es bueno realizarlo. Ahora bien, ello es de vital importancia, la diversidad de género para promover la igualdad, consideración ética irrenunciable en el desarrollo de la inteligencia artificial. Avanzamos hacia una sociedad igualitativa, por lo que es un factor muy importante. Igualmente, las mujeres y los hombres, o los otros sexos, si una persona no es de ninguno de esos sexos, tienen la oportunidad también de aportar ideas que puedan también ellos ser beneficiados, o todos podemos ser beneficiados de las opiniones que ellos tengan, independientemente de que no sean de un sexo o del otro. Y eso es algo bien importante. Aplaudimos este debate ético que ellos pudieron desarrollar estos profesores de la Universidad Uniatlántico de España. Esto traerá muchas soluciones, traerá muchos beneficios a nosotros, estamos desarrollando las aplicaciones, utilizando esos algoritmos de inteligencia artificial, y así va el mundo en ese sentido. Hay mucho más que podemos aportar consciente a eso, muchos temas en ese ámbito de la inteligencia artificial. Pues de todas formas nosotros de esta manera concluimos nuestra participación. Juan Jiménez, un servidor. Política Económica RD. Venimos acá y vamos a una pausa, en breve retornamos con nuestro compañero Pedro de los Santos con Política Económica RD. En breve volvemos. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Gracias, amigos, por continuar con nosotros aquí en su programa Política Económica RD. Bueno, acabamos de escuchar a nuestro compañero Juan Jiménez en la sección de tecnología, un tema muy interesante. En el tema que nos concierne, que es la parte económica, realmente hay muchos temas de los cuales hablar. Sin embargo, nos vamos a centrar en el desempeño económico. ¿Qué está pasando con la economía en la actualidad? A pesar de que hoy no le traemos las estadísticas que nos sirve el Banco Central, porque lo traemos cada 15 días, sin embargo, hay una de las variables de la publicación del Banco Central que nos llama poderosamente a la atención, que ha tenido ciertos cambios y cierta volatilidad en los últimos días, es decir, en los 24 días que tiene este mes de enero. Hay la variable de la tasa de cambio en la República Dominicana ha experimentado un cambio significativo. Realmente comenzamos con el dólar alrededor de 56 y ya está casi en 60 por uno. Para el día de hoy, el dólar se cotiza a 59.7, de manera que está casi en 60, y es muy importante esta variable, porque además de eso, en la proyección que hizo, que se hizo para establecer el presupuesto del año 2024, se estableció un presupuesto en base a una tasa de interés, perdón, a una tasa de cambio de 60 por 1. Es decir, que cada dólar te costará 60 pesos dominicanos. Hoy está casi en 60 y el mes de enero ni siquiera ha terminado. En 24 días que tiene el mes de enero, ya ha subido más de 2 pesos, más de 2 pesos la tasa del dólar. Casi 3 pesos y pico ha subido la tasa del dólar en lo que va de este año. También queremos, y sin salirnos de ese ámbito, en cuanto a las proyecciones económicas para el año 2024. Según el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y también lo avala así también la Asociación de Industria en la República Dominicana, la economía dominicana crecerá para el año 2024, crecerá 5.2%. Cabe resaltar que este es un año electoral, un año de elecciones, y queremos ver cuál fue el comportamiento del último año electoral. Claro, poniendo a un lado el año 2020, que fue un año electoral, pero fue un año de pandemia que realmente no se puede tomar como referencia. Gracias, amigos, por seguir con nosotros aquí en su programa Política Económica RD. Pedimos disculpas por algunos fallos técnicos en la transmisión, pero aquí estamos de nuevo y qué bueno. Entonces decíamos que las proyecciones económicas para este año 2024, según el Ministerio de Economía y la Asociación de Industria de la República Dominicana, la economía dominicana crecerá 5.2%. Es un año electoral, entonces podemos comparar este año electoral con el año 2016. Cuando nos fuimos a la pausa, decíamos que no podíamos comparar este año con el año 2020, que también fue un año electoral, porque el año 2020 fue un año de pandemia y por tanto no podíamos tomarlo como referencia. Pero si tomamos el año 2016, que fue un año electoral igual que este año 2024, la economía dominicana en el año 2016 creció 6.5. No varió mucho concerniente al año anterior, el año 2015, que también tuvo un crecimiento significativo, pero ese año 2016 nos sirve de referencia porque fue un año electoral y un año que no estábamos en pandemia, un año normal, y fue un año electoral donde se celebraron elecciones generales en la República Dominicana. Entonces, según las proyecciones que hacen los entes económicos en la República Dominicana, la economía dominicana crecerá 5.2% para este año 2020. ¿Qué significa eso? Que bueno, no tenemos todavía las estadísticas finales del año 2023, pero a noviembre de este año, cuando el Banco Central publicó las últimas estadísticas, que fue en noviembre, que son las estadísticas de noviembre, el Producto Interno Bruto enero-noviembre creció 2.1. Nosotros proyectamos que al finalizar diciembre, al finalizar el año, la economía dominicana crecería por debajo de 2.8, de manera que posiblemente se quede entre 2.4 y 2.5 la economía dominicana para el año 2023. Y les recordamos que no tenemos todavía las estadísticas del mes de diciembre para tener el consolidado o el acumulado del crecimiento económico enero-diciembre 2023. Solamente tenemos enero-diciembre, enero-noviembre 2023. Y a enero-noviembre 2023 la economía dominicana creció 2.1, llegando a 2.5. A 2.5 al finalizar diciembre, si fuese así, entonces estamos hablando de que la economía dominicana duplicará, si se cumple las proyecciones de 5.2%, el crecimiento duplicará ese crecimiento que estuvo el año anterior, que es el año 2023. Crecerá el doble. Eso es según los entes económicos nacionales. Sin embargo, también hay otras proyecciones económicas para la economía dominicana que la hace la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Según las proyecciones que hace la CEPAL, la República Dominicana estaría creciendo durante el año 2024. Tendría un crecimiento aproximado promedio de 4.1. Es un crecimiento alto, al igual que el crecimiento que proyectan los entes económicos en la República Dominicana. También el crecimiento económico que hace, o sea, el crecimiento de la economía que hace la CEPAL para el año 2024 es muy alentador, porque 4.1% es casi el doble de lo que ha crecido la economía dominicana durante el año 2023. Realmente, durante el año 2023, la economía dominicana experimentó varios procesos de estancamiento, de situaciones en varios meses del año, principalmente en el primer trimestre del año. La economía dominicana, su crecimiento fue muy tímido, realmente fue muy bajo, y esperamos entonces que para este año 2024 el crecimiento económico sea más dinámico, sea más sentido, y que los entes económicos, los factores económicos en la República Dominicana puedan crecer, que todos los sectores, tanto servicio, turismo, agropecuaria, construcción, todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico de la República Dominicana se puedan ir desarrollando, puedan expandirse y así aportar a un crecimiento del Producto Interno Bruto. Ahora bien, usted diría, ¿y qué importaría el crecimiento de la economía durante un año para la gente? Eso sí significa muchas cosas, porque si la economía creció, significa que se crearon puestos de empleo, que se abrieron nuevos negocios, que se abrieron nuevas industrias, que se produjo más, porque es la sumatoria monetaria de toda la producción a nivel nacional que se mide mediante el crecimiento del Producto Interno Bruto en un periodo determinado, en un tiempo determinado. Para eso, para el año 2024, entonces tenemos una proyección que si promediamos la proyección que las diferentes proyecciones que tenemos y que podemos observar de los diferentes estudios que hemos visto, entonces podríamos sacar la conclusión de que la economía dominicana crecería por encima de un 4.5%, y es un crecimiento muy positivo, un crecimiento muy bueno. Está por encima del promedio de América Latina y el Caribe, está por encima del promedio mundial, de manera que la economía dominicana seguirá su curso de crecimiento. Según la Asociación de Industria Dominicana, desde el año 1970 a la fecha, la República Dominicana ha tenido un crecimiento económico de 5.2% promedio. De manera que ha tenido desde el año 1970 a la fecha, es decir, alrededor de unos 30 años, hemos tenido un crecimiento económico, por más de 30 años, por alrededor de 50 años, hemos tenido un crecimiento económico. Durante 50 años hemos tenido un crecimiento económico muy marcado. de 5.2% o de 5.5% durante promedio desde el año 1970 a la fecha, es un crecimiento muy positivo para la República Dominicana. Y por tanto, nosotros creemos que hay que observar estas variables, estas estadísticas, porque son muy importantes al momento de usted tomar decisiones, al momento de usted invertir, al momento de usted hacer negocio, al momento de usted adquirir cualquier empresa o hacer cualquier tipo de negocio a nivel de la República Dominicana. Es muy importante, y nosotros lo que hacemos análisis y estudios socioeconómicos podemos entonces inferir cómo será, cómo le irá a una persona que invierte en un país que tenga cierta característica en términos a sus variables macroeconómicas, y por tanto es muy importante porque te proyecta, te dice cómo estará el país en términos económicos. Nosotros esperamos que estas proyecciones, sin embargo, a partir del primer trimestre, nosotros en Política Económica RD hacemos proyecciones. A partir de enero, febrero, marzo, a partir de marzo, del 30 o el 15 de marzo, ya nosotros podemos determinar, de acuerdo al desempeño del primer trimestre, cómo será la economía, cómo será el desempeño económico en la República Dominicana durante el año 2024. También podemos hacer algunos estudios para validar las estadísticas, para validar esas cifras, esas proyecciones que dan algunos entes económicos, incluyendo la CEPAL. ¿Qué significa esto? Que cada uno de esas proyecciones y de esos anuncios que hacen los investigadores está sujeto a que pueda ser contrastada con otra hipótesis que nosotros como economistas podemos hacer para validar o rechazar esas proyecciones. Nosotros, desde que terminó el mes de marzo, el año pasado proyectamos, la proyección eran de 5, de 3 y muchísimas proyecciones. El Banco Central había proyectado algo, después tuvo que rebajar su proyección desde que terminó el mes de marzo del año 2023. Nosotros dijimos, la economía dominicana durante el año 2023 no crecerá, no llegará a un 3%. Se quedará no llegará a un 3%, se quedará por debajo de 2.8, y lo dijimos acá. Y así mismo pasó. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia. Además, se pueden hacer los cálculos de acuerdo al desempeño trimestral. El Banco Central te lo da aún mejor servido, que te lo da mes por mes. Por ejemplo, muchas veces se atrasan, claro, pero mes por mes el Banco Central entonces da el crecimiento, el desempeño económico durante un mes específico. Y así usted puede seguir esas proyecciones y puede proyectar a finalizar el año cómo será el desempeño económico durante ese año X. Bueno. Ahora nos vamos a una segunda pausa, y cuando regresemos entonces tendremos a la compañera Limara Leonardo con el tema de marketing, aquí en Política Económica RD. No se mueva, porque en breve regresamos con más aquí en su programa. Muchas gracias. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. buenas noches, amigos, colegas. Gracias por estar aquí en tu programa Política Económica RD. Tu servidora Limara Leonardo estará como siempre en este segmento de marketing. Aquí en este programa como siempre hablamos de todo un poco, de tecnología con Juan, de economía con Pedro de los Santos y sobre todo de marketing. Qué bueno que estás ahí como todos los miércoles a las 7 de la noche. Hoy tenemos un tema muy bonito, muy... que nos llama la atención en el momento de uno estar en el punto de venta, que uno quiere vender, que uno quiere alcanzar los clientes, que cuando me visiten yo pueda causar una emoción y que el cliente salga con el producto en la mano, satisfecho. Hoy hablaremos acerca de merchandising. Vamos a ver en este día en qué nos ayuda el merchandising. Eso es prácticamente una estrategia del marketing que nos ayuda a conectar con los clientes en el punto de venta. Sabemos que en las 4 P del marketing está lo que el precio, producto, plaza. Vamos a hablar acerca de la plaza, el punto de venta. Una vez yo tenga mi plaza, yo tenga mi negocio físico, ¿cómo yo voy a causar esa satisfacción? ¿Cómo voy a motivar? ¿Cómo voy a atraer esos clientes que pasen por mi tienda, por mi negocio, causando un impacto que culmine en la compra de dicho producto? Entonces, el merchandising prácticamente realiza lo que es una ayuda a la promoción. O sea, va de la mano la promoción, publicidad y sobre todo un precio que el cliente pueda ver. Entonces, prácticamente el merchandising se refiere al conjunto de estrategias y tácticas enfocadas en promover y aumentar la probabilidad que se realice una compra dentro del punto de venta, lo que venimos diciendo anteriormente. Vamos a cautivar ese comprador. Muchas personas van simplemente a mirar a tu negocio, van simplemente a ver los precios, pero la idea es que aquel que vaya a mirar los precios, aquel que vaya a ver si hay un producto, salga con algo en las manos, salga cautivado y que si sale sin un producto, bueno, regrese, retorne, pueda llevar las informaciones a los demás. Mira, encontré un producto excelente, hay un buen precio. Sabemos que más adelante la promoción, mediante periódico, mediante listín, mediante volantes, también alcanzan a los clientes y se acercan al punto de venta. Una vez yo esté en el punto de venta, el cliente esté en el punto de venta, vamos a ver qué podemos realizar para que ese cliente se vaya satisfecho y con un producto en las manos. Entonces, prácticamente se trata de colocar el producto adecuado. Bien, vamos a iniciar desde la entrada. Desde que el cliente entra, siempre hay exhibiciones de, si es por ejemplo una tienda de ropa, usted tiene un maniquí, ¿verdad? Con una vestimenta afuera y que se vea agradable y atractiva para todo el que pase por allí y todo el que vaya a su negocio. Es muy importante tener el producto colocado, exhibido. Entonces, si está en la calle, en una esquina, ese maniquí va a llamar la atención todo el que pase por allí. Y dice, ah, ya sé que hay un punto de venta de tal marca, tengo que darme la vuelta, tengo que pasar, yo necesito ir a esa tienda. Entonces, eso es lo que causa la exhibición. Te muestra una parte del producto y te invita a entrar al punto de venta, a entrar a tu negocio y conocer más de lo que estás interesado. El consumidor se atrae fácilmente con una excelente exhibición. Ustedes saben que en el maniquí, por ejemplo, ponen el vestido más hermoso, ponen el precio más asequible, las ofertas que están allí. Entonces, en tu negocio necesitas colocar ciertas exhibiciones que atraigan el cliente. Y más los clientes potenciales, el cual, dependiendo de las metas que tenga, puedes alcanzar ese objetivo. Bien, con una presentación visual que llame la atención, ya eso hablamos, por encima de las opciones de la competencia y el comprador lo valore de tal forma que desee comprarlo. El término merchandising surge de la palabra en francés merchand, que significa mercancía, y la palabra inglesa merchandiser, que significa negociante. Entonces, cuando ya venimos escuchando esta palabra, prácticamente es vamos a negociar en tu punto de venta. Entonces, prácticamente merchandising toma mayor protagonismo. En la década de los años 30 en Estados Unidos surge del concepto autoservicio. Vamos a conquistar ese público mediante mi punto de venta, mi plaza, según como dice uno de las 4P del marketing. Entonces, vamos a ver, ya hablamos de la entrada, de las exhibiciones, ya el cliente vio la entrada. Ok, una vez entre a tu negocio como tal, vamos a ver qué estrategias y tácticas podemos tener para que ese cliente, para que ese comprador, ese consumidor pueda obtener ciertos productos de los cuales estás mercadeando. Entonces, según el estudio realizado en Veronis Shore Associator, podemos comprender que el 83% de las personas se dejan convencer por la apariencia física de un producto. Percepción de la vista. Aquí en marketing se trabaja mucho con la percepción de la vista. El cliente ve, quiere probar, quiere comprar. Entonces, el 11% por experiencia auditiva, bueno, la publicidad boca a boca. Mira, yo vi una tienda muy bonita, vi un supermercado que tenía los precios muy asequibles. Ahí tenemos un 11%. Y el 3.5% por la experiencia con la fragancia del producto, 1.5% tenemos por el tacto y el 1% por el gusto. Entonces, obviamente, esos resultados pueden cambiar según el tipo de producto que estemos comercializando. Recuerden que hay clientes potenciales, hay clientes que van directamente a lo que ellos buscan. Si ellos están buscando un tipo en un supermercado, un tipo de leche con marca X, ellos van directamente a la góndola, toman su producto, van a su caja y pagan. Hay clientes fieles, hay clientes fidelizados a la marca, a tu punto de venta, a tu negocio. Pero hay otros clientes que simplemente van a mirar, simplemente van a ver los precios. Entonces, cuando esos tipos de clientes vayan a mirar, vayan a verificar los productos, que ellos puedan tenerlo de inmediato mediante las estrategias que tú coloques. Entonces, ciertas estrategias, cuando ya estamos ahí, que el cliente está dentro de la plaza, dentro de tu negocio, vamos a ver esas góndolas, vamos a ver los tramos, ¿verdad? Palabra llana, los tramos, cómo podemos cuadricularlo, cómo podemos colocarlo de manera que el cliente pueda tener una visión clara de lo que busca. Sabemos que tenemos que, valga la redundancia, segmentarlo por los pasillos, segmentarlo por área. Bueno, la parte de higiene está en tal pasillo, la parte de salud está en tal pasillo. Y ahí verificar, tener un mapa que el cliente no se pierda, sino por pasillo desglosar en una parte, de una parte lateral donde pueda describir en ese pasillo qué producto contiene. Así el cliente no anda medio en el aire. Ok, yo estoy en el pasillo de la leche o estoy en el pasillo del cloro. Vamos a ubicar el tipo de cloro y la marca que yo necesito. Muchas personas tienen, o muchas marcas tienen alquiladas las góndolas en los cabezales. Cabezales me refiero a la parte frontal, o sea, la parte... Cuando entran, lo primero que ven son los cabezales, que ahí esos cabezales están alquilados a diferentes marcas. Bueno, cuando usted vaya a alquilar un cabezal completo, trate o si nada más tiene una sola bandeja, trate de alquilar lo que está a la vista del cliente, porque lo que está a la vista es lo que van a comprar. Es muy difícil que el cliente se agache o... busque la forma de incomodarse. No siempre el cliente va a comprar lo que está a la vista. Ubique siempre en el momento de alquilar, usted como marca, la bandeja del cabezal que esté frente a la vista del cliente. Entonces, lo que nos referimos a góndola, tenemos que tener un planograma el cual el cliente pueda acceder a los productos fácilmente, que tengan las ofertas fácilmente, con el material de las ofertas, que sea con un color llamativo para que el cliente vaya directamente y pueda acceder al producto y también al precio. Si las góndolas no tienen precio, es imposible que te compren. Ahí viene el del disgusto, ahí viene lo que es prácticamente, bueno, no hay precio, no me lo llevo. Pero si tienes tu precio, si tienes tu llamado de atención mediante esa promoción, vas a obtener lo que es una buena compra de ese consumidor. Entonces, eso es prácticamente lo que tenemos que tener, las tácticas y estrategias para poder conectar con nuestro comprador. Vamos a seguir hablando de este tema más adelante. Vamos a dejarlo esto en bandeja de plata para ustedes, para que lo pongan en práctica, lo pongamos en práctica y podamos darnos cuenta que esas son las estrategias que puedan conquistar al consumidor. Dios te bendiga, gracias por estar aquí en tu segmento de marketing. Continuamos con nuestros compañeros de tecnología y economía, con Pedro y Juan. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga.